11:30, ingresamos en el segundo bloque Mejor de Mañana. Penúltimo programa del año, ya vamos despidiendo este 2021 y despidiéndonos de a poco de todas las personas que han sido muy importantes, ¿no? En este primer ciclo de Mejor de Mañana. Tantos columnistas, tantas entrevistas y amigos que hemos formado en este programa. Y seguramente muchos que siguen el programa, que son fanáticos, lo deben extrañar a él. El Luqui también. Yo lo extraño. Que vos sí, Luca. No sé si lo extraña mucho el Luqui porque lo ha hecho trabajar de más, mucha pierna, mucho glúteo en sus clases de gimnasia aquí en vivo en el programa. Y él no nos ha acompañado en este último tiempo porque se ha ido a capacitarse a Francia, claro, nada más. Claro. Su espacio no lo estaría diciendo. Claro. Claro. Bienvenido, Denis Felizari. ¿Cómo le va? Hola, Denis. ¿Qué onda? ¿Dónde estás, Denis? ¿Cómo va todo? Bien. Ahora bueno, estaba en varios lugares, pero estoy en Francia. Estoy en Francia, en una ciudad que se llama Saint-Omer, que es al norte de Francia. Así que bueno, he hecho base en esta ciudad y bueno, he aprovechado para ir a algunos lugares más cerca al año, digamos. Qué lindo. ¿Y qué andas haciendo por ahí, Denis? ¿Turismo meramente o has ido a capacitarse? ¿Tiene que ver con tu trabajo? Mira, en realidad el viaje surge principalmente de una que ha sido lo lindo, gran parte de lo lindo de este viaje, que ha sido como inicialmente una salida familiar. He podido tener una experiencia muy linda y increíble a nivel familiar porque hemos venido toda mi familia completa a la ciudad donde vive mi hermano. Él vive acá en Saint-Omer, es deportista, juega hockey sobre patines, un equipo profesional de acá de la ciudad. Y bueno, hemos podido concretar entre todos este viaje, ha venido toda mi familia, mis hermanos, otro hermano de Madrid también se juntó acá. Y bueno, podido hacer este viaje familiar y bueno, obviamente aprovechando, y a mí me gusta mucho la profesión, el trabajo, seguir vinculado, así que he hecho algunos contactos donde he estado trabajando con deportistas acá, también entrenando gente en el gimnasio, y bueno, obviamente siguiendo movimiento yo también, así que ha sido un poco de todo, pero principalmente inicia desde una cuestión familiar. Qué lindo, Denis. ¿Y hasta cuándo estás por ahí? ¿Cuándo volvés para acá, para Argentina, para Mendoza? Me quedan unos 15 días más, el 13, 14 de enero ya estaría en Mendoza. O sea, ha sido un viajecito largo, porque estoy desde el 25 acá en Francia. Claro. Desde el 25 de noviembre. Así que llevamos varios días acá, así que obviamente hemos aprovechado para salir y ahorita, bueno, de poder conocer varios lugares en familia. Y Denis, en esas capacitaciones y todo lo que has ido aprendiendo para seguir formándote, ¿cómo se te ha complicado con el idioma? Digo, porque las clases en francés, yo de mi parte te digo, no caso una. Sí, no, olvídate, el tema del idioma, he tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con los jugadores donde juega mi hermano, y obviamente hay catalanes contratados, que bueno, hablan catalán, español, así que en ese caso ha sido un poco más simple, y por ahí, bueno, he trabajado con algunas personas francesas que, bueno, obviamente hemos tratado de mantener una comunicación fluida a través del inglés. El diálogo con mímica es... Todo lo que está bien ahora. Contanos un poquito cómo es esta experiencia de viajar con toda tu familia. O sea, cómo hacen entre todos para organizarse. Van, no sé, a conocer lugares todos juntos. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es esto tan bonito? Bien, sí, ha sido realmente increíble. Obviamente tiene sus complicaciones a nivel organización porque somos... ¿Cuántos son? Somos ocho. Somos ocho en total los que estamos acá. Exacto. Claro, está mi papá, está la esposa de mi hermano, la pareja de otro de mis hermanos, entonces mis sobrinitos, que los conocí ahora cuando llegué acá, algunos lo conocían pero era muy chiquitito, así que organizar la salida y los viajes siempre tiene sus complicaciones cuando somos muchos, pero bueno, lo hemos podido llevar bien organizado, tratando de organizar actividades que bueno, se ajusten a las necesidades de todos, que puedan estar los chicos cómodos, que bueno, que podamos disfrutar todos también como familia. Algunos nos gustan algunas cosas, otros nos gustan otras. Obvio. Pero la verdad que ha sido lindo. La verdad que compartir esto ha sido muy lindo. He compartido aparte de lugares que he conocido, que nuevos para mí, en familia. También he tenido la posibilidad incluso hasta de entrenar con mi familia. En Mendoza todos entrenan, pero bueno, ahora entrenar juntos, ir al mismo gimnasio. Bueno, ha sido como una experiencia muy completa en todo sentido. ¿Y cómo se viene el próximo año para vos, Denis? ¿Con qué proyectos? ¿Nos vas a seguir acompañando acá en el programa? Lo ponemos en compromiso, de paso. Sí, no, por supuesto que, bueno, la idea siempre de acompañarlos en el programa sigue y me encantaría poder seguir acompañándolos en cada programa. Para mí, bueno, este viaje, a pesar de estar acá de forma en familia y, bueno, tener algunos momentos de ocio, también he tenido que seguir trabajando justamente por algunos proyectos
que han salido a último momento antes de venir y algunos que se avecinan ahora en febrero, por la apertura de un nuevo gimnasio. Hace un mes, apenas me vine. Adelantaron eso, Denis. Sí, ¿a qué fuiste? ¿Cuál fue la parte laboral del viaje? La parte laboral estuve trabajando con algunos jugadores del club y probablemente tenga que volver en un par de meses a seguir haciendo algunos trabajos en conjunto. La idea es trabajar y viajando. No, Santomer se llama, es el club de la ciudad. Se llama Santomer también el club. Y bueno, el trabajo, tenía que trabajar de forma remota también porque abrimos un gimnasio nuevo ahora en diciembre. Abrimos un nuevo gimnasio ahí en calle La Encina, cerca del, en el parque también. Y en febrero abrimos una tercer sucursal en la sexta sección, así que bueno, hemos tenido que estar un poco conectados. Y hablando un poquito de actividad física, ¿cómo son los gimnasios en comparación con los que tenemos acá en la provincia? A nivel por ahí, no sé, herramientas que tienen para entrenar. ¿Están muy adelantados comparado con nosotros? Mira, en este caso en particular yo tenía la suerte por ahí viajar en varias ocasiones. En otras ocasiones no ha sido un viaje tan familiar y he estado como desplazándome más de ciudad en ciudad, entonces he tenido que pagar días de gimnasio de forma permanente y me ha permitido conocer varios gimnasios y bueno, hay de todo. Te encontrás con gimnasios mucho más tecnológicos, gimnasios similares a los de Argentina o de Mendoza, hay de todo. En este caso en particular, como estoy haciendo base en esta ciudad en la que he estado haciendo estas acciones de trabajo, que nos hemos instalado, hemos alquilado una casa en familia y todo, pagué directamente la mensualidad a un gimnasio y he estado yendo todo el mes al mismo gimnasio, y un gimnasio que está muy lindo, tiene maquinarias, pero bueno, obviamente nada que tirarle por parte de los gimnasios que tenemos nosotros en la provincia. Qué loco del deporte igual, porque todos los días ir al gimnasio en vez... Impresionante. Denis, todos los días no. He tenido mi descanso también. Pero bueno, 4 o 5 veces por semana se va. No queríamos dejar de contactarte, saludarte, desearte muchas felicidades en este año nuevo y sobre todo agradecerte porque realmente ha sido una pata fundamental en nuestro programa desde los comienzos que estuviste con tus clases, con tus propuestas de rutina para realizar en casa. Así que el agradecimiento de parte de todo el equipo de Mejor de Mañana y hasta el año que viene, temporada 2. ¡Denis! Muchísimas gracias, chicos. Genio, Denis, saludo a tu familia. Hermoso el fondo de tu lugar donde estás. Se ve precioso. Se ve la Torre Eiffel. Divina esa ventana. Vos sabés que les dije que me hubiera gustado estar en un mejor lugar, pero tengo de cruz, chica. Ahí está, con un baguette. Ahí está, ahí se ven algunas fotos. Ahí está. Era un baguette, era un waffle, era un waffle. Listo, ahí, waffle. Ahí te creemos que estás en Francia, Denis. Si no, con esa pared blanca, perfectamente podías estar acá cerquita en el Algarrobal. De repente, si vas, le tocaba la... Denis, te mandamos un beso gigante. Chicos, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.